Bueno, en primer lugar quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de ser parte del inicio y la historia del Centro Familiar Cristiano. En 1998, en mes de julio, es cuando empezamos la iglesia con el primer servicio. Fue toda una experiencia hermosa el poder ver ese día de cómo la gente llegó con sus sillas y pudieron ellos ser parte de una gran celebración. Recuerdo bien que no pasábamos en ese primer día de 70 personas y fue un día inolvidable en la iglesia del Señor. A través durante ese año, al cuarto domingo, más bien fue ya el quinto que tuvimos que irnos a un parque a celebrar nuestro servicio porque no cabíamos y teníamos que dejar ese lugar que habíamos rentado. Y Dios después de ahí nos concedió el poder rentar unos suites, que fueron cuatro de ellos, incluyendo la oficina, que ahí estuvimos un lapso de un año. Así que del año 1998 al 99, ese fue el inicio y las transiciones que el Centro Familiar Cristiano pasó.